Yo regalé un libro. Hasta aquí bien. Tenemos un sujeto y un complemento directo. Pero podemos dar un poquito más de información. ¿Vale? ¿Qué más información podemos dar? A Yulema, que ayer fue su cumpleaños. Mañana le dejaré un librillo aquí. A ese complemento que indica quién recibe, se le llama complemento indirecto. El que recibe es el indirecto. Una definición formal podría ser objeto que recibe. No, porque eso era el directo. La acción conjunta del verbo y del complemento directo. Así va la cosa. Entonces, a toda oración le puedo añadir un indirecto. Por ejemplo, Rocío le hizo un regalo a su hermano. ¿Vale? ¿Qué le hizo Rocío a su hermano? Un regalo. ¿Quién recibe regalo? El hermano es el indirecto. Otro ejemplo. José Luis le envió el ejercicio a su profesor. Ahí está. El indirecto se puede sustituir por un montón de pronombres. Me, te, se, nos, os, le. José Luis me envió un ejercicio. A mí, yo recibo el ejercicio. José Luis te envió un ejercicio a ti. José Luis se envió el ejercicio a sí mismo. Eso yo lo hago, un ejercicio y me lo mando por correo. ¿Cómo que para qué? ¿Para tenerlo? ¿Eh? Claro. Es que luego se me olvida. Yo me lo mando, lo termino, me lo mando. Lo último que hago en clase es guardo el ejercicio y me lo mando. Otra que se va a hacer famosa. José Luis nos mandó. José Luis nos mandó un ejercicio a nosotros, indirecto. Os mandó un ejercicio, o le mandó un ejercicio. Ahora, si quiero sustituir el complemento directo, José Luis envió un ejercicio a su profesor. Yo puedo decir, José Luis lo envió al profesor. Pero si quiero sustituir el indirecto también, ¿qué hago? No se pone, le lo envió. Se lo envió. Y entonces el se sería el indirecto. Y el lo, el directo. O sea, se pueden sustituirlos. Sí, sí. Sí, se cambia el orden. Entonces, en la primera frase de la serie de enviar el ejercicio sería directo. Ajá. A su profesor, indirecto. Ajá. Indirecto también. Eso es muy común. El pronombre indirecto se puede poner dos veces en la oración y es muy común en el lenguaje. Lo decimos normalmente. Estas son cosas que usas todos los días. No te tienes que, no lo entiendo. Si lo usas todos los días, chiquillo, constantemente. No.
ahora ya tiene más ideas, pues ahí tiene ejercicio.